Y en el video anterior vimos por qué los pacientes que tienen bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda de las de His van a tener el eje del QRS desviado hacia la izquierda. Desviado a la izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico electrocardiográfico de bloqueo de fascículo anterior? Entonces, paso uno es que encontremos la desviación del eje hacia la izquierda. Paso dos, tenemos que excluir todas las causas por las cuales podemos tener desviación del eje hacia la izquierda, como es, por ejemplo, que el paciente tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y paso 3, vamos a encontrar si, si tenemos que el eje de QRS está desviado a la izquierda, entonces esto es, los vectores de la despolarización están yendo en esta dirección. Si están yendo en esta dirección, aquí está la derivación D1, aquí está la derivación ABL. Esos vectores están acercando hacia D1 y hacia ABL. Sí, en videos anteriores vimos cómo saber si el vector se está acercando. Sí, sí se está acercando. Entonces, si el vector de la despolarización se está acercando a D1 y a ABL, vamos a tener un QRS que va a ser bastante positivo en las derivaciones ABL y D1. Y estos vectores se están alejando de D3, ABF y D2. Ya en videos anteriores vimos cómo ver si el vector se está alejando. Aquí ponemos una pared y el vector pues nunca va a chocar con esta pared. Entonces, en las derivaciones D2, D3 y ABF, vamos a tener un QRS que va a ser bastante negativo, porque el vector resultante de la despolarización se está alejando de D2, D3 y ABF. Entonces, ¿de qué forma? Ya vemos que vamos a tener D1 y ABL, van a tener un QRS bastante positivo. ¿De qué forma vamos a tener un QRS bastante positivo? Esto es que la R esté muy alta y que la S sea una S chiquita. S chiquita. Y el otro es, vamos a tener QRS bastante negativo en las derivaciones D2, D3 y ABF. Entonces, ¿cómo vamos a tener un QRS bastante negativo en D2, D3 y ABF? Esto es, la R va a ser chiquita, porque la R es la onda positiva, y la S va a estar bastante profunda. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. Primero, el paciente tiene desviación del eje hacia la izquierda. Entonces, vamos a buscar cuál es la derivación más isodifásica. ABR es la derivación más isodifásica. La ortogonal es D3. D3 está negativo. Entonces, el QRS está en el polo negativo de D3. ¿A cuántos grados es el polo negativo de D3? Entonces, el polo positivo está a más 120 grados. Entonces, el polo negativo está a menos 60 grados. El eje está a menos 60 grados. Entonces está desviado a la izquierda. Rápidamente vamos a ver que el paciente no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo checamos hipertrofia del ventrículo izquierdo? Rápidamente hacemos criterio de Sokolov-Leon, que ya en videos anteriores vimos cuál es el criterio de Sokolov-Leon, que es rápidamente la S de B1 más la R de B5, B6, tiene que ser más de 7 cuadrados grandes, o sea, 3.5 milivolts. Rápidamente checamos esto. Aquí es como 1, 2 cuadros grandes y como 1 y medio. Son 3 y 4 y 3 y 1. Como 4 cuadros y medio grandes. No tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces ya excluimos causas de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otras causas, como es que el paciente tenga un infarto de la cara inferior. Pero pues no, el paciente no tiene infarto. Entonces, ya estamos considerando bloqueo de fascículo anterior, porque ya excluimos causas de desviación del eje a la izquierda. Y vamos a ver el patrón. Tenemos una R grande en D1 y ABL, y ni tenemos S en ABL ni en D1. O sea, ni se ve la S. Y en D2, D3 y ABF tenemos una R chiquita. R chiquita, R chiquita, y una S
bastante profunda. Todo esto es la S. Todo esto es la S. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda de las de His? Es desviación del eje a la izquierda. Desviación del eje a la izquierda. Más excluir todas las causas por las cuales el paciente puede tener desviación del eje hacia la izquierda. Más que tengamos la morfología clásica de R grande, S chica en D1 y Abel, y R chica, S grande en D2, D3 y ABF.